Oh,
Pues bueno, vengo de Santurce, Vizcaya, y nada, pues mi afición siempre ha venido de las motos, luego de los coches. Estoy afincado aquí en Soba, como quien dice, todos los días, y pues nada, coche va, coche viene, moto va, moto viene. Pues un rally que pasó por aquí, le robé el coche, marché por allí a verlo a otro lado, y pues ahí empezó todo. Saqué carnet, empecé a ir a los rallies, los colegas no eran... No, preferían salir de fiesta que ir a esto, y me iba por ahí, y no, era mi forma de estar. Y Aita, la verdad es que yo creo que no ha querido ni llevarme, por si acaso ya tuvo suficiente con las motos en su día. Y nada, al principio la familia apoyó bastante, luego pues a raíz de la gente que estaba animando, no sé qué, y pues nada, horas y horas. Muchas cosas que hacer en el coche, preparar todo y empezar a, sin saber nada, porque claro, no es lo mismo ver rallies que estar dentro de los rallies. Era un mundo nuevo y había que aprender de todo. Supuestamente solo iba a hacer una carrera ese año y iba a ser a Lisas. Dije, va, ya para probar voy a ir a la Braguía. Y fui a la Braguía, probé, fui a Lisas y ya pues me calenté, Sarón. Medio codillo, etc, etc. Todas las que podía, iba. Eso, al final, quieres correr una y eso, no sé, te atrapa y... adelante. A día de hoy todavía hay curvas que doy por la derecha. No, todavía a día de hoy no sé si es carretera cerrada para mí o no. La Braguía, por ejemplo, la primera carrera, no me acuerdo de nada. La primera pasada, había entrenado 20 pasadas, me acordaba la carretera perfecto. No me acordé de nada. Encima con niebla, sin ruedas... No. Fatal. Y al final salió todo adelante y... adelante. Pues es práctica, es como todo. Un futbolista no es bueno porque es bueno. ¿Sabes? Son horas de práctica y pues querer hacerlo bien, yo creo. Hombre, yo de momento partí de las motos. Yo no tenía carnet y andaba con la moto por ahí, para arriba y para abajo. Y pues a base de la moto, yo sé que el coche es mucho a veces eso. Porque te da muchas sensaciones el ir de lado, el ir... todo, ¿sabes? Ya pillas un coche y ya no es como si empezaras a conducir, ya es diferente. Y aparte, pues mi padre me iba aquí, sentado y yo iba conduciendo con los pies y pues, demás. Desde pequeño mamado. Al final, todo lo que se mama se aprende. No sé si va más rápido o menos, yo voy más a gusto. Yo, no sé, para mí es más fácil ir así que ir todo el rato aquí, no sé qué, aquí más rápido. Yo no me acuerdo si en la anterior pasaba en tercera, ya pasaba en cuarta en esa curva. Yo sé que pasaba a tope, o menos a tope, o... ese coche es muy traicionero también. Y pues, de repente le cascas una menos y... se te han cambiado todos los planes. Entonces, hay que corregir. Es muy traicionero para eso. Siempre que se prepara algo hay que acabar. Como sea. Un trapecio atrás, sin llanta, lo que sea. O sea, mientras el coche ande y no haya peligro de liarla mucho, pues hay que acabar. Son muchas horas para llegar ahí. Este año, mentalidad nueva, hemos cambiado de copy, bueno, he cambiado de copy. Un colega que tenía muchas ganas de empezar y, no sé, me meto muy buenas sensaciones, lo utilizo. A ver si podemos sacar algo, por supuesto, para salir más. Todas las que se puedan, pues a lo que dé el coche o lo que demos nosotros. Yo, mientras tenga dinero para poder hacerlo, lo voy a seguir haciendo, ¿sabes? Independientemente de... Hombre, la verdad es que lo de la gente te tira mucho para adelante. Por al final... Joder, ¿y cuándo vas a salir? ¿Y cuándo no sé qué? Y... bueno, pues hay que salir, ¿sabes? Te lo planteas, sales y... bueno. Historia, historia, hay mucha historia en esta región. Yo la verdad es que conozco un poco la historia de los rallies de esta región. Pero... yo, como la gente está por las cunetas, eso la verdad es que... la gente de cerca ya sí me lo dice. Y... lo ven los vicios así y es... no tiene precio. Mi equipo, pues la verdad es que si te diría no sabría ni decirte cuánta gente es, porque al final todos han echado una mano, ya sea para una cosa, para otra, y hombre, no sé, hay mucha gente, ¿sabes? Es que la familia apoya mucho y no sé, algunos, muchos de los que hay aquí también. Cuando hablamos me dijiste que no tenías ningún sitio, digamos, concreto donde guardabas los trofeos. ¿Y por qué? Tengo pues aquí, tengo mi loa también, pero no guardo eso.
quién se queda esas cosas? Pues mi abuela, mis padres, ella y sin más. Pues entonces no te queda otra que seguir, ¿no? Pues sí. ¿Y qué, cambiarás de montura alguna vez o siempre te vas a ver en otro sitio? Habrá que cambiar algo. No sé, variar. Este no lo va a quitar. Este va a seguir aquí, pero hay que cambiar. No sé, probar algo diferente y a ver. De la misma manera, a tope. Y a ver, ¿qué tal? ¿Qué le dirías a la gente que tiene ganas de empezar o que está cerca de empezar? Que ni se lo piense. Que todo el mundo pensamos que es muy caro, que es mucha pasta, que no sé qué, que sí. También salir de fiesta es caro y todo el mundo lo hace, ¿sabes? O sea que tiren para adelante, que hagan un coche, que compren un coche, que aprendan todo lo que puedan y que día a día vayan aprendiendo de cada carrera, no hay otra.